adora su trabajo. ¿Y voy a convencerle para que lo destruya? Su trabajo se convirtió en el único modo de salvar a los que amaba profundamente. ¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor. El poder de eliminar recuerdos dolorosos. Olvidar un accidente de coche. Dios lo hizo todo por mí. Y tú eres la única persona en el mundo que puede convencerle de que acabe con todo. Puedo arreglarlo todo. Y a todos. Solo necesito tiempo. Un poco más de tiempo. Imagínese tener que volver a evaluar una y otra vez, la línea temporal de una persona para ver qué puntos cambiar para poderle quitar esos dolores y sufrimiento, obsesionado con esa idea una y otra vez. Y te voy a remezclar la memoria. Papá, ¿volverá mami pronto a casa? Muy pronto, mi cielo. A mami ya no le gusta Jax, desde que ha sido malo. No te muevas. Voy a arreglarlo todo otra vez. No puedes curarle la pierna a mami, ya es tarde. Hallaré un modo de arreglarlo. Pero de momento... voy a ayudar a mi hija. ¿Nili? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que mami odia a Jax? No, ¿por qué? ¿Ha hecho algo malo? No, mi cielo, no. Y ahora vete a jugar, papá tiene trabajo que hacer. Vale, te quiero, papá. Y eso fue lo que inició todo. Teniendo éxito remezclando a Nilin, decidió continuar con todo ese proyecto. Lo conseguí, que Estina. Consumiría su vida entera. Encontré la cura para la miseria. Pronto. Eliminaré todo tu dolor. Y seremos felices de nuevo. Y luego liberaré al mundo entero. Ah, cabrón, ¿cómo que Charles mate a Nilin? Papá, ¿volverá mami pronto a casa? Muy pronto, no. A mami le gusta. Mueva. Voy a arreglarlo todo otra vez. No curarle a mami, es tarde. Hallaré un... modo de arreglarlo. Lo vemos. Voy a ayudar a mi hija. Vamos, aparece. Yo avancé mucho, no me ha aparecido ningún indicador. A mami ya no le gusta Jax,
desde que ha sido. No te muevas. Vuelvo otra vez. ¿Ya fue todo? Él se metió en el recuerdo de Nilin durante el accidente. Ya remezclé el accidente, los recuerdos de la mamá, y ahora voy a remezclar la remezclada de mi padre, haciendo remezclada sobre el cerebro de Nilin. De cómo fue que pasó el accidente. Estila, cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belvi. Y había muchísimo tráfico. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! Sí, lo hice. Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? Por favor. Me paso el día en el laboratorio. ¿Tuviste tiempo para leer mi nota sobre mami, terapia memorial? Si compras. Hola, mi cielo. Tengo que deshacer los cambios que él haga. Charles, querido, no estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¿Sabes andar haciendo ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo, creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. Llevaré algo de comida si quieres. Me pregunto, ¿por qué se habrá quedado tan callada? Debería castigarte, mi cielo, pero los dos sois tan adorables juntos. Okay. Esto ya lo había hecho antes, así que solo hay que cambiar un poco para que Nilin muera. Estaba en obras. No tengo que abrir la bolsa para que lo vea, pero no lo debo de activar porque lo alcanzaría. Con esto le dará más ganas de tener al muñeco. Sí, lo el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das, por favor? ¿Tuviste para leer mi nota sobre terapia Charles, memorial? Charles, querido, no estoy segura de que lo tengas a tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. Prometo que me encargaré de él cuando lleguemos a casa. Se va a volver loco. Está roto para siempre.
¿Ves? Tu robot se arreglará a sí mismo. Peligroso. Y va a salir volando sin el cinturón. Su primera remezclada falló. Y así que todo lo que hiciste mató a tu pequeña hija y decidiste no continuar remezclando cosas y conservar los recuerdos de tu pobre hija muerta. ¿Ya ves? Te equivocaste. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Bit a bit, y ya sé por qué. Ok, y ya sin ese gran éxito que impulsó su confianza para remezclar gente, la reacción en cadena. Nilin. Ah, estúpido, un Unreal Engine. Carga. Perdóname. No tenía un don natural, era solo una buena estudiante. Tú eras su experimento, Nilin. Acaba con él, hazlo. Oh, Edge, qué pérdida tan trágica. Calla. Nilin. Ah. Ya veo. Has remezclado el remezclador. Muy inteligente. Debes pararlo todo, papá. Los experimentos, los abusos, las mentiras. El mundo entero se muere de una sobredosis de amnesia y recuerdos falsos. Los horrores que he descubierto. Tendrá finales alternativos dependiendo de la decisión que se tome ahorita. Una idea tan noble. No, Charles. Fue una mala idea desde el principio. Usaste a tu propia hija como conejillo de indias.
¿Y tú de dónde saliste? Si nunca me perdonaste. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque te quería. Y porque sigues siendo un genio. Hay una guerra civil ahí fuera, Charles. Odio. Miedo. Disturbios. Dolor. Todo lo que querías eliminar. Es culpa nuestra, Charles. Y debe terminar. Casi estamos. Hay que cortar el regulador de flujo en la fuente. Desconectar H3O. Es imposible romper el sistema de seguridad. A menos que... Es hora ya. A menos que tú y yo autoricemos el acceso. Juntos. Voilà. Por eso me enviaste a remezclarlos. Solo ellos podían autorizar el acceso al servidor central. Ahora te toca acabar el trabajo, hermana. Protocolo de acceso H3O. Validación vocal. En espera. Memorize. Hominis evolutio. Estila, Charles, identidades confirmadas. Acceso a servidores de memoria autorizado. Eres una Cartier Wells mejor y más fuerte que yo y que tu padre. Estoy orgullosa de ti, hija. Toma, es para ti. Ya no necesito más tus recuerdos. Cuando eras pequeña, solías venir aquí a visitarme. Esos recuerdos te ayudarán a encontrar tu camino. Gracias. Bienvenida, mi pequeño cielo. Te estaremos esperando aquí. H3O va a ser desconectado. Lo conseguiste. Habrás conseguido en un día lo que los terroristas no han podido en más de una década. Pero somos aún bandidos. Con tus contactos no me preocuparía mucho. ¿Por fin voy a poder conocerte? Sí. Sigue la remembrana que tu padre te dio. Y todo esto acabará. ¿Cómo voy a poder desconectar a H3O? Al igual que con cualquier máquina. Edge. 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 Vean, esos servidores están corruptos ya. A papá no le gusta que estemos por aquí. Jax, no me dejes sola. No fui una niña muy feliz. Jax, fue tu único amigo, de verdad. ¿Estás ahí? No me estabas respondiendo. No había revivido tus recuerdos desde hace mucho.
Casi olvidé lo mucho que duelen. ¿Cómo que revivido? Tanto dolor, hermana. Y durante tanto tiempo. Tan vacío, tan cierto. Edge, empiezas a darme miedo. Sigue, hermanita. H3O debe desaparecer. ¿Quién será la verdadera identidad de Edge? Tenía una hipótesis que se acaba de ir al caño con tan vacío y tan cierto. Basta ya. ¿Será una IA? Ahora dame la mano. Vamos a llegar tarde. ¿Será Jax? El pequeño robotito. Y aquí estoy. O el mismo núcleo tendrá su propia conciencia y será Edge, sí, que le pide que lo apague. Aquí es donde me engendraste. ¿No encuentras la expresión un poco abusiva, hermano? Es solo una cuestión de perspectiva. ¿Cuándo te diste cuenta? Sé que Edge es H3O. Sí, ya decía yo que esta cosa iba a ser ahora el mismo Edge. Lo sé. Y te pide que lo apagues. Realmente quiero morir, Millie. No te mentí. ¿Quién eres realmente? Soy Edge. Soy un ente espontáneo, nacido del infierno pútrido, en el que todos vertían sus recuerdos más horrendos y dolorosos. Soy H3O. Mis primeros recuerdos son las lágrimas de una niña. Soy hijo de Memorize y su peor enemigo. Soy el padre de los Leapers y su muerte. Soy tu amigo. ¡Debes matarme! ¿Y si no quiero hacerlo? No hay elección, hermana. Te obligaré a enfrentarte a mí. Y si no vences, te destruiré. Y ahí vas a sentarte, te va a conectar dentro de él y vas a ver una representación virtual de tu psique. Y te va a moler el cerebro virtualmente dentro de ti. O a menos que acabes con él. Es hora de romper el juguete favorito de tu padre. Edge, no quiero luchar contigo. Soy H3O. Edge era solo parte de mí. Un agente creado, dividido y enviado para encontrarte a ti y traerte aquí. Pero tú eres una errorista, decidida a acabar con los estropicios de Sensen. ¡Soy H3O! ¡Soy Sensen! ¡Soy los Leapers! ¡Mátanos! Muy bien, mándame enemigos para acabar con ellos. Luego tú te pones vulnerable, te quito tu primera barra. Destruye ahora el cubo de memoria para que no tenga que recortar más. Destruye este cubo de memoria. No quiero recordar nunca más. ¡Ah!
Destruye ahora el cubo de memoria. Para que no tenga. Eso quiero, pero no coopero al cubo. Destruye este cubo de memoria. No quiero recordar nunca más. Destruye ahora el cubo de memoria para que no tenga que recordar más. Ah, qué furia. Y estaba por activarla. Activando una bomba lógica cerca. Voy a la deriva, dado por aguas residuales memoriales. Amigos. Te lo voy a clavar en el pecho. Y ahí tienes un cubito menos y una barra menos. Ahora sé bueno, H3O, y no te resistas. Del cubo, o no, ya sí funcionó lo de la bomba lógica, o lo cambiaron de lugar. Tu padre no diseñó el servidor H3O para convertirse en lo que me he convertido. A ti, a ver si afecta el cubo que está arriba de ti. Eso soy yo, un niño no deseado, alimentado de culpabilidad, miedo, pérdida, remordimiento.